Hezkidetza pertsonen aniztasuna baliozten duen berdintasunerako hezkuntza bada. Hezkidetza eskola batek bere buruari begiratu beharko dio eta berdintasunezko eta inklusiozko praktika eta sinesmenak bultzatuko ditu. Horrelako eskola bat lortzeko plan bat behar da. Alboanetik, autodiagnostikorako plana proposatzen dugu. Autodiagnostikorako planak gure ikastetxea ezagutzeko balioko digu. Hezkidetzan ditugun ahuleziak eta indarguneak ezagutzeko eta gure erabakiak sinesmenetan oinarrituta egon ez daitezen. Autodiagnostikorako prozesuak ikasturte bat iraungo du gutxi gora bera. Eta seinale guztiei adi egon beharko da. Horrek, hezkidetzarako plan hobea sortzen lagunduko digu. Lehenik eta behin, hezkidetzako talde eragile bat sortu beharko da. Talde hori, autodiagnostikorako plana diseinatu eta koordinatzea sarduratuko da. Askotarikoa izan beharko luke, ikastetxean esperientzia duen jendearekin eta etorri berri den jendearekin. Adin eta genero aniztasuna, eta ezik eta ziklo aniztasuna ere egon behar dira. Zuzendaritza gertatzen ari denaren berri izatea garrantzitsua da. Talde eragile hori egiten ari den lanari balioa emateko laguntzeko eta ikusgarritasuna handiagoa emateko. Garrantzitsua da, halaber, ikastetxearekin lotutako ahalik eta pertsona gehienek jakitea autodiagnostikorako plana gauzatzen ari dela eta zergaitik ari den gauzatzen. Irakasleen klaustroak, familiek eta ikasleek inplikatuta egon behar dute hezkidetza eskola lortzeko helburua partekatua izan dadin. Alboanetik 5 bloketan banatu ditugu hezkidetzarekin lotutako alderdiak. Bloke bakoitzak atal desberdinak ditu. Hoiek erabiltzeko denok arretaz irakurtzea gomendatzen dugu eta gutxienez analisi elementu bat aukeratzea. Ekarpen handiena egin diezazuekena eta zuentzat gauzatzeko errezena dena. Bidaia hau begiak irekita hastea gomendatzen dugu. Bidaia luzea eta batzuetan gogorra bada ere, hezitzaileak aldaketa eragile zarete eta hori guztia oso ona izango da zuen ikasleentzat. Asko eskertzen dizuegu abentura honetan parte hartu nahi izatea. Beraz, has gaitezen autodiagnostikoarekin. El bloque 1 trata sobre modelo de enseñanza-aprendizaje, políticas institucionales y planes de acción. Así que, ¿qué muestra la escuela como institución? Empecemos por el papeleo. Si os fijáis en los documentos oficiales del centro, habría que analizar si en estos documentos aparece el objetivo de la igualdad y si ese objetivo incluye toda la diversidad. Si seguimos con los datos del centro, deberíamos identificar qué datos se presentan. ¿Solo existe la opción hombre y mujer? ¿O existe la opción de género no binario? Si seguimos abriendo la mirada y nos fijamos en la imagen del centro, tendríamos que revisar si la coeducación está presente en la web del centro, en las redes sociales, en todo lo que hay en las paredes de los pasillos, aulas, comedores, ver si todas esas imágenes, ilustraciones, estereotipos y lenguajes tienen en cuenta la igualdad. Vamos con los días especiales de reivindicar, como las efemérides del feminismo. ¿Sabéis si en vuestro centro se celebran o si desde el propio centro se promueve alguna actividad? ¿Y en días como el Día del Libro o el Día de la Paz? ¿Tienen perspectiva de género? Otro tema en el que nos podemos fijar en el mismo espacio de la escuela son las actividades extraescolares. ¿Qué tipo de actividades se proponen? ¿Solo se propone deporte o hay más oferta? ¿Cuáles están más valoradas? ¿A quién va dirigida cada una de las actividades propuestas? Y por último, hace falta saber si la escuela tiene protocolo de violencia sexual en la infancia o de violencia sexual a personas trabajadoras. Estos son protocolos que todo el profesorado debería tener en cuenta, pero muchas veces no son visibles o no se sabe ni que existen. Bigarren blokean, ikastetxeko egiturari eta antolaketari erreparatuko diegu. Nolakoa da ikastetxeko organigrama, irakasleei eta irakasle ez diren langilei dagokionez. Zaiatu alzarete generoaren eta erabaki maila hierarkikoaren arabera bereizten? Haur hezkuntzako irakasleei dagokienez, hau da, zaintza erdigunean dagoen etapan, irakasle gehienak emakumeak dira. DBH eta batxilergoan, gizonezkoak diren irakasleen ehunekoa handitzen doa. Hala ere, tutoretza, orientazio eta pedagogia terapeutikoak feminizatua jarraitzen du. Horrela, haur hezkuntzatik batxilergora, zaintza ertzetara joaten da, garrantzia kenduz, eta erdigunean helburu akademikoak jarriz. Hori gauzatzeko beharrezkoa den sostengoak emakumeen eskuetan jarraitzen duen arren. Baina ikastetxea familiek ere osatzen dute, eta familia esaten dugunean, bi ama esaten dugu, edo aita bakarra, aita eta ama, bi aita, edo amona. Horregatik familiekin erabiltzen diren materialak eta familien gana nola jotzen dugun berrikustea funtzezkoa da. Eta hemen gaudenez, eskolako bileretara nortzu joaten diren aztertzea ondo legoke. Amak izaten dira. Aitak joaten badira, bikotekideari laguntzeko izaten da.
Hirugarren blokea, ikasketa eta kurrikulum jardueran, ikasgelaren barruan gertatzen denaren eta erabiltzen diren metodologietan oinarritzen da. Atal honetan, klasearen barruan begiratuko dugu. Ikasgelan liburutegi bat baldin badago, ikasleekin ekimen ona da liburuen eta ipuinen irudiak aztertzea. Ikasliburuek, materialek, unitate didaktikoek, testuek eta ilustrazioek berdintasuna eta balioanistasuna transmititzen duten ikusteko. Azter daiteke halaber, emakumeen adibiderik badagoen, gai zientifikoak, historikoak edo kirolekoak jorratzen direnean. Historian desagertu diren emakumeak ikusarazten saiatu behar dugu. Beste kultura batzuetako gizonak eta emakumeak egoten saiatu behar dugu. Eta generoa sarago, erreferente gehiago daudela ulertu behar dugu. Aipatzen aldira pertsonaia historikoen sexu orientazio desberdinak? Proposamenak, ilustrazioak eta aipamenak heteronormatiboak dira? Ezagutzen aldira kolektibo feministen, arrazakeriaren aurkakoen eta LGTBIQ kolektiboen lorpenak eta borrokak? Materialez gain, arreta berezia jarri beharko da irakasleek klasea dinamizatzeko erabiltzen dituzten metodologietan. Eta aztertu behar da taldeak nola banatzen diren. Ze lidergo mota sustatzen da? Erabilitako hizkuntza inklusiboa da? Eta aniztasuna ere hartzen du? El bloque 4 trata sobre espacios, imaginarios y cultura de centro. Empecemos pensando en los espacios y en concreto en el patio de vuestro colegio. ¿Cómo se reparte el espacio del patio? ¿Tiene en el centro un campo de fútbol? ¿Quién juega en ese campo? ¿Y si son solo chicos? ¿Qué tipo de chicos juegan? ¿Y el resto del alumnado? ¿Dónde se esconde? El uso que hacen las personas de un espacio es el que hace que sea coeducativo o no. No solo que haya en el centro un campo de fútbol. Ahora pensemos en el lenguaje que se usa en vuestro centro. Letreros, comunicaciones de notas, cartas a las familias. ¿Se utiliza el lenguaje sexista? ¿O existe un esfuerzo por hacerlo más inclusivo? A la hora de mandar una nota a las familias, ¿qué lenguaje se está utilizando? Queridos padres, padres y madres, queridas familias... Ahora preguntémonos qué piensa la comunidad educativa sobre el feminismo. ¿Existe una percepción negativa o positiva respecto de la coeducación y el movimiento feminista? ¿Se sabe lo que es un choque feminista? ¿Y por qué es necesario? ¿Sabes si lo tiene tu escuela? Por cierto, los chocos feministas son espacios seguros cuyo objetivo es formar al alumnado y a la comunidad educativa y posibilitar disfrutar desde el feminismo la diversidad sexual y de género. Y el bloque 5 trata sobre los cuidados en el centro. El cuidado a ti misma, el cuidado a otras personas y el cuidado del medio ambiente son tres pilares que vuestro centro debería promover para el crecimiento de su comunidad educativa. La educación emocional es algo que debería estar muy presente en todos los centros y debería ser trabajado de manera diferente en cada una de las edades, ya que una persona que conoce sus emociones es alguien que se entiende a sí misma y entiende a otras personas mejor. Y si hablamos del cuidado y las emociones, ¿qué pasa con la educación afectivo-sexual? ¿Cómo se enfoca en vuestro centro? ¿Desde una perspectiva meramente reproductiva? ¿O se tiene en cuenta el placer? ¿O las relaciones? ¿O la aceptación de los cuerpos? ¿O las diferentes sexualidades? Terminamos con la relación con la naturaleza. Los y las jóvenes están cada vez más concienciados con el cambio climático y el respeto a la naturaleza. Por eso, ¿el centro cuenta con una política sostenible? ¿Se vincula lo ecológico a un cambio cultural? Bai, badakigu alderdi asko direla zalantzan jartzeko. Eta bidean, hezkuntza komunitateko kideak batzen badira, askoz aberatsagoa izango da. Denbora beharko du, baina bai ikastetxeari eta bai zuei egindako berrikuspen honek aurrera egiteko balioko dizue. Autodiagnostiko plan honen emaitzek hezkidetza plana ekarriko baitute. Neurrira eta zuei esker egindako plana. Eskola eraldatzen duen prozesua denez, eskolatik eta eskolarentzat izango da. Gauzak beste begirada batetik ikusteak, betaurreko moreak jantzita, dena ezberdina izatea eragiten duela behatuko duzue. Eta zuen pentsamendu kritikoak, autodiagnostikoari etengabe analisi berriak erantztea eragingo duela. Abentura eraldatzailea izango da. Egin bat gure ikaskuntza komunitatearekin.